Ecuador. Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hola, hola, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Yes. Okay, very nice. Thank you for being on time and thank you for your cameras. Okay, so it's time to start. So nice. Gedeon, make sure that you have two names and two last names. Okay, in the app. Eso ya usted sabe que tienen que siempre ver que sus dos nombres, dos apellidos estén en la aplicación para evitar inconvenientes, ¿verdad? Que no le pongan ahí que usted está presente. Nice. Thank you for your camera. So it is time for the class. Hello, Elisa. Welcome. Nice to see you. Good evening. Good evening. Ajá, sí saludamos, right? Good evening. Good evening. Esa es la forma de saludar al inicio, ¿ok? Let's see, Eric Daniel. How are you, Eric Daniel? Happy. Yes. Okay, you are happy. Very nice. What about you, Flor Elizabeth? How are you? Fine. Okay, you are fine. Very nice. Jacqueline, Heidi, or Aide. I'm always confuse your name, Jacqueline. My goodness. So, how are you? Good. Okay, you are good. Okay, very nice. Let's see, Francisco Javier. What day is today, Francisco? Hello, hello, Francisco Javier. What day is today? Is day today Tuesday? Okay, today is a Tuesday, right? What day is today? ¿Qué día? Today is a Tuesday. Nice. Aida Marisol, what's a today date? Aida Marisol, what's today date? Today is 12/07/2022. But what is 07? In July. Ah, okay, July, okay. Cuando le preguntamos la fecha, usted tiene que decir el día, el mes, la fecha y el año, okay? El día, today is Tuesday, July 12th, 2022. Ok, ahí estamos bien. Very nice. Creo que faltan todavía, Dios mío. Vemos 16 y los demás se han escabullido para pasar asistencia. Ahí viene uno más ya, entrando, conectándose. Bien, gracias por la cámara. Gedeón, solo tiene un nombre y un apellido ahí. Verifique, por favor. Teacher. Rest. Hola. Teacher. Ya lo cambié, teacher. No, really. Really. No. Aquí solo me aparece Gedeon Nerio. Ok, verifique nuevamente ahí. Bien, bueno, ahorita, no problem. Vamos a validar la asistencia. Usted sabe que todos los días hay que pasar asistencia al inicio y al final, ok, para validar que usted está activo, presente, ok. Faltan algunos que se conecten, pero mi modo, el tiempo pasa y tengo que tomar asistencia. Igual, al final vamos a validar, ¿ok? Please, let me know if you are here. Agustín Alexander. Present. Thank you. Aida Marisol. Aida Marisol, thank you. Present. Beatriz del Rosario. Beatriz del Rosario, ¿no? Brenda Adriana. Present. Thank you. Celia Verónica. Celia Verónica. Present. Thank you. Claudia Beatriz. Present, teacher. Thank you. Claudia Jocelyn. Present. Nice. Daniela Gloribel. Present, teacher. Nice. Edwin Ernesto. Present. Thank you. Elisa Areli. Present, teacher. Thank you. Eric Daniel.
I'm here. Thank you, Eric. Then we have Flor Elizabeth. Present. Nice. Francisco Javier. Present, teacher. Thank you, Francisco. Gabriela Areli. Gabriela Areli. Gabriela Areli, no está. Gabriela Elizabeth. Gabriela Elizabeth, no está. Gedeón, por ahí está Gedeón. I'm here. Thank you. Jacqueline. Ahí está Jacqueline Haiti. Present. Nice. Jennifer Raquel. Present. Siempre le digo otro nombre a Jacqueline, lo siento. Jorge Antonio. Jorge Antonio. Jorge no está. José Edgardo. José Edgardo. My goodness, ha sido el día de las faltas hoy. José Roberto. I'm here. Thank you, Robert. Let's see, Juan Carlos. Present. Thank you, Carla Liliana. It's Carla me. Liliana, okay, nice. And that's it. So al final vamos a validar porque hay varios ahí que están ausentes. Me imagino que ya van a ingresar. Bien, so the middle of the week, right? Para nosotros es ya la mitad de la semana porque ya solo nos va a quedar miércoles y jueves, ¿ok? So estamos trabajando en la plataforma todos, sección 3 y examen de midterm exam, right? Así es que eso téngalo muy presente para que no estemos ahí en última hora completando nuestros ejercicios de la plataforma, ¿ok? So, let me share the screen right here. Y let's see right here, ¿ok? So, we are going to continue. Vamos un poco apresurados, pero tampoco tanto porque no solo me interesa correr de a terminarse el libro, sino que más bien me interesa que lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, usted lo va asimilando, ¿ok? Que a usted le va quedando claro, ¿verdad? De nada sirve terminarse el manual si usted no captó la idea de lo que se está haciendo, ¿ok? So, we mentioned yesterday right here some classroom objects, right? What is important right here is the prefix, ¿ok? Los que vimos acá, los articles A and M, right? We mentioned that we are going to use M when the next word starts with a vowel. As an example, I'm eraser, right? I'm an eraser, okay? And we have A, that this is the word that we are going to use when the next word starts with a consonant. La consonante, okay? Usted dice, this is a dictionary, okay? La palabra dictionary empieza con una D y una D es una consonante. Por lo tanto, el artículo que le corresponde es A. Solo voy a decir am cuando la palabra que prosigue es inicia con una vocal. Creo que hasta ahí vamos bastante bien. Gabriela. Hello, Miss. Me acabo de conectar. Es que estaba en otra clase. Entonces pedí permiso para... porque ya tenía esta clase, entonces me atrasé 10 minutos, pero aquí estamos okay. Ya. Nice. Gabriela, just make sure that you have 2 names and 2 last names, ok? Ok. Ahí porque solo me aparece uno, ok? So, okay. Nice. So, this is the conversation. ¿Se acuerdan que algunos hasta estuvieron soñando ahí con la grabación de ayer, verdad? Pero espero que ya hayan superado ese momento, ¿verdad? De fama. Ya lo vamos a hacer en otra ocasión, otra grabación. Bien, listen, we have right here more vocabulary. Mire, aquí está la purse. ¿Se acuerda que ayer le mencioné esto, right? Mire, aquí está la purse. Un caballero no me vaya a decir, mire mi purse, right? Este más que todo es para una dama, una niña, una mujer, right? So, we are going to see this, okay? Mire, aquí está el this, le voy a compartir por acá, tengo una imagen, porque esto ustedes lo tienen
en la plataforma también, ¿ok? Ahí está, ahí está un ejercicio. Yo le voy a mandar aquí, mire, una imagen que me gusta porque está la manzanita ahí. Y en esta manzanita usted puede ver, deje ver, aquí se las envío. Manden, quiero ver el grupo de nosotros, ¿a dónde está? Nadie ha escrito ahí, gracias, y ahí ya me lo señaló alguien. Ahí está, thank you, Robert. Bien, le voy a dejar, mire, acá el libro, alguien va a decir, mire, pero es que aquí el libro solo nos pide el this y el this. No es lo mismo, escuche la pronunciación, this, this. Yo lo exagero, ¿verdad? Pero para que usted escuche la pronunciación, ¿ok? Los dos, prácticamente es esto, estos, ¿ok? Vean ahí la imagen, qué bonita que les he mandado, ¿ok? Singular y plural. Usted sabe que el singular es uno. El plural puede ser un, dos, tres, cuatro, 10 millones, 50 millones, lo que sea, pero no es uno, ¿ok? Entonces, en este caso, mire, está el this, está el this, está el that, y está el those. El libro solo nos pone dos, ¿ok? Pero yo le mando todo de una vez para que usted sepa que no son los únicos. Y esto es para indicar. Usted en español dice, este es mi lápiz, ¿verdad? Este es mi libro. Usted dice, aquel es mi amigo. Así dice usted en español, ¿verdad? Aquella que vaya es mi chera, dice usted, ¿verdad? No la tiene cerca, pero por ahí va y usted señala, ¿ok? Entonces, estos son los demonstratives, ¿ok? Para yo dar a demostrar, a conocer que esto es mío o que estas cosas son mías. Vea acá en el libro, dice, this is a camera, ¿ok? Está cerca y es solo una. Pero miren la otra imagen, hay dos. Entonces ya ahí es un plural. Y para el plural voy a usar these are cameras, ¿ok? Pero mire, también están cerca. Ahí en la imagen dice near. Si usted tiene las cosas en la mano, por ejemplo, yo digo, this is my computer, porque solo es una y la tengo aquí, ve, la estoy tocando, ¿ok? Pero si yo tengo aquí en mi mano cinco lápices, digamos, yo digo, these are my pencils, ¿ok? Digo are, ya el verbo to be, ya dijimos que cuando es uno es is, pero si son dos, tres, cinco millones, are, ¿ok? Igual acá, this es para un objeto y this va a ser para 2, 3, 5 mil, ¿ok? Pero en este caso están cerca, yo los tengo aquí junto a mí en la mano o algo cercano, pero también está el that y el those. No están aquí en el libro, pero para que ustedes de ya lo sepan, ¿ok? Ahí dice far, ¿ok? Eso es cuando usted señala. Tal vez usted no tiene aquí el libro en la mano, pero está lejos y usted dice, es solo un libro. That is my book. Aquel es mi libro, dice usted. Aquel es mi teléfono. Usted lo está viendo desde lejos, ¿ok? Aquel es mi amigo, uno. Pero si son dos, tres, cuatro, ahí voy a usar those. Pero también lejos. Usted dice, aquellos son mis amigos, ¿verdad? No los tiene aquí cerca, sino que están allá. Y usted dice, those are my friends. Aquellos son mis amigos. Usted quiere decir, aquellos son mis libros. Those are my books. ¿Ok? No sé si estamos bien en esta parte con la imagen que les he compartido. Flor Elizabeth, go ahead. El those se puede ocupar para personas y para objetos. Muy bien, sí, estos son para objetos o personas, ¿ok? No hay problema, ¿ok? Nice, so, vamos a ver, si yo quiero decir algo que está lejos y es solo uno, ¿cuál voy a usar?
That. Si está cerca y son varios, ¿cuál voy a usar? Is. These. Okay, these. Si está lejos y son varios. Those. Y si lo tengo aquí en la mano y solo es uno. This. Bye. Ahí estamos, okay? So look at the example right here. What's this, okay? Mire, aquí ya lo están uniendo con una WH question, right? What's this, okay? Yo lo tengo aquí en la mano y yo digo, ¿qué es esto, right? What's this? Ah, it's an earring. Es solo uno. Pero si yo tengo el par de los aritos, ya no es uno, son dos. Entonces voy a decir, what are these, okay? What are these? ¿Qué son estos? Ah, their earrings. Son aritos, okay? No es uno, sino que son dos, okay? Be careful ahí con el micrófono. Algunos ahí se les está activando, okay? So, contractions. Mencionamos las contractions anteriormente, recuerdan, o no lo hemos mencionado. Sí, ¿verdad? ¿Cómo dijimos, vamos a ver, José Roberto, cómo dijimos que se llamaba la comita? Apostrophe. Perfect, very nice, apostrophe, ok. So, para las contractions siempre vamos a ocupar el apostrophe. Mire, lo que está aquí es lo mismo con lo que está acá. Yo digo it's, es como que yo diga it is. Yo digo there. There. Es como que yo diga they are. They yo digo are. What's. What's. Es como que yo diga what is. Okay. What is. Okay. Perfect. So let's continue. Look at this activity. It says complete the conversation. Then practice with a partner. Mire, tenemos dos ejemplos aquí. Mire. Number one. What are these? Okay. Mire, are porque no es una llave, son tres, ¿ok? Si hubiera solo una, entonces ahí sí, what is this? Pero como son más de dos, ¿ok? Y la respuesta, they are kids, son llaves, ¿ok? Vea las número, number two, right here. What's this? ¿Qué es esto, right? What's this? The answer, it's a CD player, okay? It's a CD player. It's porque solo es uno. Vamos a ver, ayúdeme con el number three. Ayúdeme, por favor. Daniela, Gloribel, number three. Ayúdeme con la pregunta, nada más. Wow. Son dos, mira. What is? Okay, what are? What, son dos. What are? These, okay. ¿Qué what son estos? Okay, ¿qué son estos? Vamos a ver, Agustín, ¿cómo quedaría la respuesta? Agustín Alexander. Agustín Alexandra, no sé si me escucha. Ok, creo que no escucha ahí. Ayúdale, por favor, Jennifer Rachel. They are bags. They are backpacks, ok, they are bags, ok. Nice, plural, ¿verdad? They are. Continue, let's see, vamos a ver, Aida Marisol, number four. What is this? Perfect, what is this, right? Porque solo es uno. José Roberto, the answer. Teacher, no recuerdo cómo se dice reloj de mano. Ah, okay. De... That would be a watch. Okay. That would be a watch or a clock. El clock es el que va en la pared, ¿verdad? Reloj de pared, dice uno. Eso sería un clock.
En este caso, el que vamos aquí sería, algunos le van a decir wrist watch, ¿ok? Reloj de mano, ¿ok? So, go ahead, Robert. What's a watch? What's a watch? Esa es la pregunta. What is this? ¿Cómo quedaría la respuesta? Excuse. It's a watch. Okay, perfect. It's a watch. Nice. Continue with the question. Vamos a ver la siguiente pregunta para Claudia Jocelyn. Fine. I'm sorry, number five. Number five, no. Yes. What is this? Okay, sí. Nice. It's just one, right? What is this? Okay, ayúdele con la respuesta. Let's see, Flor Elizabeth. It's a cell phone. Perfect. It's a cell phone. Very nice. Claudia Beatriz, number six, question. What is a sunglass? Mm. Ayer mencionamos, right, que decimos sunglasses. La S, ¿ok? Dijimos que decimos lentes. Usted me va a decir, pero es que solo es un lente. Pero los lentes son considerados plural, ¿ok? ¿Cómo quedaría, Gedeón, número 6? ¿Cómo quedaría la pregunta? What this? ¿Y el verbo to be, a dónde me lo deja? What this? ¿Y el verbo to be? No, ahí donde dice what. Ok, what? Sí. Pero what's en this? Este caso, Gedeón, los lentes son plurales. Ah, ah, entonces sería, what are these? Perfect. Okay, what are these? Okay. What are these? Ah, okay. Nice. Okay, okay. Brenda Adriana, la respuesta. It's a sunglasses. Ok, they. Ok, estamos diciendo que este es plural. Their glasses. Ok, their glasses. Ok, nice. Por ahí vamos más o menos. Ahí vamos. Ok, so let's continue. Oh no. Ok, oh no. We have a conversation. My goodness, ¿qué hice aquí? Espérame. Ay, Dios santo. Okay, so, oh no, we have a conversation right here. This is a conversation between Kate, Joe, and the waiter, okay? ¿Qué es un waiter? Aquí dice waiter. Mesero. Mesero, okay? Si usted esta palabra no la conocía, ya ustedes saben, palabra nueva, yo la anoto y busco qué quiere decir eso, right? El waiter es el mesero. Vamos a ver, voy a leerlo una vez nada más. Sure. Perdón, teacher. Hola. A mí me ha quedado la pantalla congelada en los módulos. No, no sé si avanzó de ahí o a mí me ha quedado ahí. A mí también me ha quedado el curso en el módulo y no me deja ver en la conversación. Bueno, ajá, creo quedó congelada que, además. Creo que yo ahí la regué. Pero ahí está, ahora sí. Ven ahora ahí sí, la sí. Conversación. Sí, yes. Es que no sé qué le apreté aquí y sí, no sé qué pasó. Bien, so let's see. Oh no, so it's, this is a waiter, right? Está el waiter, está Kate y está Joe, ok. Viene Kate y le dice, oh no, where are my car keys? Pregunta, mire, tiene que sonar como pregunta. Viene y le dice, relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They're gone, they're gone. Mire, yo lo leo un poco lento para que usted lo escuche, pero cuando usted escucha a un americano, yo le va a decir, they're gone, they're gone, they're gone. O sea, se escucha súper rápido, right? Pero ahí es como, they're gone. Then Joe says, I bet
They are on the table in the restaurant. And then the waiter says, excuse me, are these your keys? And then Kay says, yes, they are. Thank you. Okay. Sí, le dice Joe, sí. Y le dice, no problem. And the waiter says, and is this your wallet? Y la Kay le dice, no, it's not. What is your wallet, Joe? Y viene Joe y todavía le dice, in my pocket. Y se queda como pensando, wait a minute. This is my wallet. Okay. So that's the conversation. Vamos a leer una vez en español. Viene Kay y le dice, oh no, ¿dónde están las llaves de mi carro? Y viene Joe y le dice, tranquila, Kate, ¿no están en tu cartera? Y ella le responde, no, no están, se han ido. Este they are gone, se han ido, se fueron, como cuando usted dice, se fueron a pasear, ¿verdad? Y no haya las cosas, right? Se han ido, ok. So, y viene Joe y le dice, I bet. ¿Quién sabe qué significa bet? Este es un verbo, bet. ¿Ya lo habían escuchado este verbo? ¿Nadie? ¿Quién sabe? No. 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 Vaya, anoten por ahí. Cuando yo le digo, I bet. Ok, es como yo, como una promesa, ok. En este caso, en el contexto de lo que estamos viendo, le dice, te aseguro que están en la mesa del restaurante. Como que le dice, ah, allá las hemos olvidado, right? Yo te lo aseguro, te prometo, ese es el bet, el verbo, right? I bet they are on the table in the restaurant. Estoy segurísimo que quedaron en la mesa del restaurante. Y casual sale el mesero ahí gritando, excuse me, disculpen, ¿son estas sus llaves? Y viene Kay y le dice, yes, they are. Sí, lo son. Gracias. Y viene Joe y le dice, ¿vistes? No hay problema. Y luego el mesero vuelve a preguntar, ¿y es esta su billetera? Y Kay le dice, no, no lo es. Pero en la misma le pregunta a Joe, ¿dónde está tu billetera, Joe? Y viene Joe bien campante, le dice, ah, en mi bolsillo. Esto del pocket, mire, pocket, pocket. Ese es el bolsillo del pantalón, ¿ok? Cuando usted dice, ah, yo aquí en la bolsa ando un dólar, ¿ok? In my pocket, ¿ok? En el bolsillo, en la bolsa. Ok, viene Joe y le dice, ah, en mi bolsa. Y se queda pensando y le dice, espera un minuto. Esta es mi cartera. Quiere decir que esta gente habían olvidado las llaves y la cartera también en la mesa del restaurante. Ok, entonces ese es el contexto. ¿Hay alguna palabra que usted diga, híjole, eso yo no sé qué es? ¿Estamos bien? Ok, vamos a ver, vamos a escoger aquí a tres valientes para que nos ayuden. Edwin, usted va a ser Joe. Vamos a ver. Liliana, usted va a ser Kate. Y le vamos a pedir a Eric que sea el waiter, ok. So, vamos, traten de hacer la mejor pronunciación. Si es pregunta, suene como una pregunta, ok. So, go ahead, empecemos, Kate. Creo que casi no se le escucha. Carla, Liliana, una vez más, por favor. Oh, no, where are my keys? Relax, Kate. Are they in your purse? Oh, they are not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, here's your keys. Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet?
No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, very nice. Hey, han leído muy bien. Excelente. Okay, nice pronunciation. Okay, poorest. Poorest. Okay, poorest. Esta es la cartera de la mujer, right? Wallet es la del hombre, right? Wallet. Pocket. Pocket. Excuse me. Restaurant. Restaurant. Very nice. Por el tiempo nada más hay un espacio para un grupito más, ¿ok? Por cuestión de tiempo. So, Gedeón, usted es yo. Verónica, usted va a ser Kate. Y Francisco, sea usted el waiter. Vamos, Kate. Hola, hola. ¿Quién es Kate? Celia, Verónica. Sorry. Oh, no. Where are my card case? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are. They're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. Is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, nice. Thank you. Esto es para todos, okay? Keys, okay? So, la pronunciación, alguien me dice, mire, que kiss no es un beso. Pero miren, no es la misma pronunciación. El beso es kiss. Es más extenso porque hay dos vocales. Y esta es key. Solo una llave, kissed, son 2, 3, 4,000 llaves, ¿ok? Esa es la pronunciación correcta. La palabra beso es más prolongada, el i, ¿ok? Kiss, give me a kiss, ¿ok? Dame un beso, give me a kiss, ¿ok? Pero usted dice, perdí las llaves, I lost the keys, ¿ok? Miren la pronunciación del i, es corto, pero... La S la tengo que mencionar porque son varias llaves, no es solo he perdido una, perdí varias, ¿ok? So, ahora, para todos, mire, ponga atención, estos son como, ¿cómo decirle? Cosas bien básicas del idioma, ¿ok? La palabra gracias, mire, usted decir, ay, eso qué fácil. Mire, la palabra gracias, esta usted la tiene que pronunciar bien desde ya al módulo 1, ¿ok? Cuando usted tiene una TH, una TH unida, no sé si es que ya le mencioné que usted tiene que tratar de sacar la lengua. Si usted no saca la lengua, usted no está pronunciando bien. Y es bien feo llegar a un nivel más avanzado diciendo thank you. Ok, y usted escucha en la calle y hasta los cheros, hey, thank you, le dicen. Nunca le han dicho a usted así, hey, thank you. ¿Verdad? Se entiende que me está diciendo gracias porque yo lo entiendo, pero que muy mal pronunciado porque no se dice así. Thank you. Dijimos que la TH es así, mire. Y tal vez a usted va a decir, ay, que a mí me da pena, pero usted tiene que pronunciar bien, ¿verdad? Ya de aquí en adelante yo no quiero escuchar a nadie diciéndome thank you, teacher. Y sonriendo, thank you. No, usted me va a decir, thank you, teacher. Thank you, ¿ok? Practique, cuando acuerde, si yo veo una TH junta, tengo que sacar la lengua. Si yo no saco la lengua, yo no lo estoy pronunciando bien. Métase eso en la mente, ¿ok? Allá cuando vaya a otro nivel y sea el maestro que le toque, usted tiene que saber eso.
No le vayan a decir eso de, hey, thank you, vos. Eso es ahí en la calle, va, que dicen los cheros. Hey, thank you. No, usted va a decir, thank you. Ok, thank you. Ok, así que no quiero escuchar a nadie que me vaya a salir con un thank you mañana. Ok, so, let's continue. Ok, we have yes, no, and where questions with be. Ok, mire. Hemos estado hablando del verbo to be. Voy a hacer como un resumen ahí de lo que usted hasta este momento usted debe de tener claro, ¿ok? Usted tiene que aprender el abecedario, eso ya lo dijimos. Usted el abecedario, la letra que le pongan en el lugar donde se lo pongan, usted la tiene que deletrear, ¿ok? Y bien deletreado. Los números, dijimos que usted se los iba a aprender hasta el 100. Yo, de repente, mañana, qué sé yo, vaya dictado, escriba los siguientes números y usted aquí en el chat, escribiendo, a ver si de verdad los puede escribir. Déjenme aquí, ¿alguien tiene activo el audio? Sorry. Bien, eso del abecedario, eso de los números, ya usted tiene que buscar, ¿verdad? Le pongan lo que le pongan, como le digo, usted me lo va a deletrear y me tiene que leer la cifra por lo menos hasta el 100. Ok, luego estamos hablando del verbo to be. En este módulo a usted le tiene que quedar pero clarísimo qué es el verbo to be. Usted no puede pasar allá al módulo 2 y cuando le digan ¿qué es el verbo to be? No sea saber. Sí, bueno, este de noche pasó el 1, va, porque no sabe nada. El verbo to be dijimos que es ser o estar. Yo soy, yo estoy. Ok, usted me dice yo soy un alumno. Yo estoy feliz. Ok, esa es la base del idioma inglés, el verbo to be. Ok, hemos visto que hay diferentes sujetos. Ok, usted ya se sabe el I, you, we, they, he, she, it. Ok, esos son los sujetos. Ok, para cada sujeto hay verbo to be. Ok, yo digo I am. Ok, I am a teacher. Ok, yo digo he is, she is, it is. Ok, luego con los demás sujetos yo digo you are, we are, they are. Ok, jamás ni nunca usted me vaya a salir diciéndome she are. Yo me voy a quedar que me va a dar un desmayo aquí si usted me dice she are. No, es que es she is, ¿verdad? El día de mañana yo le pregunto, usted no me vaya a salir con you is. ¿Qué es eso? You is. No, eso no existe. Ok, usted me va a decir you are. Ok, usted me va a decir we are classmates, somos compañeros. Ok, eso usted lo tiene que tener clarito. Ahí le mandé hasta una fotito bien bonito con los sujetos ahí a la par para que usted se los aprenda y no me vaya a confundir entre los sujetos y el verbo to be, ¿verdad? ¿Qué más usted tiene que tener bien clarito hasta este momento? Usted me tiene que tener claro que con el verbo to be yo puedo hacer oraciones positivas, negativas, preguntas, y aquí vienen las respuestas también, ¿ok? Positivas, negativas y preguntas. Yo le mandé ahí unas fórmulas que le dije, mire, esta es la fórmula que usted va a seguir para formular sus oraciones, ¿ok? Ya le voy a poner una, no tarea, porque no le puedo dejar otra tarea más que su trabajo de plataforma, pero sí en su tiempo usted puede revisar, ¿ok? ¿Qué es lo que usted tiene que saber? Si yo le digo, deme una oración positiva con el sujeto I. Imagínense que mañana yo le diga, fulanito, deme una oración positiva con el sujeto I. Usando el verbo to be. Ah, usted me va a decir, I am a teacher, I am a doctor, ¿verdad? Porque para el to be del I es am, no me va a decir am is, ¿verdad? Eso no existe, ¿verdad? Usted me va a decir, I am a student, positiva. Pero vengo y le digo, fulanito, menganito, ahora usted, hágame una oración en negativa con el verbo to be usando el sujeto we,
pero quiero una oración negativa. Ah, we are not classmates. ¿Ok? Para hacer la oración negativa, yo necesito el not. ¿Ok? We are not classmates. Nosotros no somos compañeros, right? We are not classmates. Vengo y le, ya le doy la palabra, Gaby. Vengo y le pregunto a otro menganito. Menganito, hágame una pregunta usted con el verbo to be usando el sujeto he. Hágame una pregunta con el verbo to be, pero con el sujeto he. Ah, usted me va a decir, is he my friend? Mire, cambia el orden, ¿verdad? Ahora pongo el verbo to be, el sujeto, y luego el complemento y el signo de pregunta, porque es pregunta. Is he my friend? ¿Es él mi amigo? Está preguntando, ¿verdad? Is he my friend? Ahí está. Eso es lo que usted tiene que saber formular. Gaby, dígame. Es más difícil la pregunta, ¿verdad? Que la respuesta. Por ejemplo, en positiva puedo decir I am happy, en negativa I am not happy, ¿verdad? Excelente. ¿Y en pregunta, Gaby? What is... No, verbo to be. No me meta los WH questions, todavía no hemos llegado ahí. Ajá, si usted me dice I am happy, I am not happy, ¿cómo queda la pregunta de ese? Where, no, where, no, verbo to be, nada más. Ajá, ¿cómo quedaría, Edwin? I am happy. I'm perfect. I am happy. Le doy vuelta. Vamos a hacer un ejercicio. Deje ver, porque esto me interesa. Mire, me interesa que si terminemos el manual y como dé lugar, que sea la medianoche, lo vamos a terminar. Pero más me interesa que usted esté claro en lo que estamos haciendo, porque ¿de qué me sirve terminarme aquí el manual si yo le digo el día de mañana, mire, hágame una oración con el verbo to be con este sujeto y usted se queda en blanco? De nada sirve terminar acá el libro. Me interesa que usted esté clarito aquí, clarito, y que cuando vaya ya al módulo 2, si está conmigo, qué bueno, pero si está con otro maestro y le pregunten, no le va a decir... No, es que eso no lo dijeron, ¿verdad? Porque es lo más fácil decir, no, es que eso no lo explicaron, de que yo no me acuerdo es otra cosa, ¿verdad? Vamos a hacer una actividad así bien fácil. Sería entonces happy I am y el signo de interrogación. No, primero va el verbo to be, el sujeto, ¿ok? Sería am I happy. Am I happy? Vamos a ver. She is busy. Yo le voy a escribir aquí una oración positiva en el chat. She is busy. Vamos a ver. Elisa Arely. Si yo le quiero, esa es oración positiva. She is busy. Busy es ocupada. ¿Ok? No me vaya a decir busy. Así se escribe, pero se pronuncia busy. ¿Ok? Ella es ocupada. She's busy. Está ocupada. Positiva. Elisa, dígame esa oración en negativo. La misma, pero en negativo. Is not busy. Ok. She is not busy. Muy bien. Aida Marisol, hágame la pregunta. Usted la misma, pero pregunta. Is she busy? Perfect. Is she busy? Les pongo ahí el signo de pregunta al final, ¿verdad? Le doy vuelta. Is she busy? Muy bien. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Vamos bien, vamos bien. Eso me gusta, que estamos en la jugada. Si yo digo, I am a good doctor. No sé, estoy inventando lo que sea. Lo que me interesa es la estructura. Si yo digo, I am a good doctor, esta es una oración positiva, yo soy un buen doctor. Vamos a ver, Gedeón, dígame usted esa misma oración, pero en negativa. I'm not a good doctor. Perfect, I am not or I'm not a good doctor. Very nice. Gabriela, ahora usted dígame la pregunta de esa misma.
Gabriela Elizabeth. Pero no se me activaba. Entonces sería, se puede ocupar el, como dijo, his. No, el sujeto es no. I. El sujeto es I, no me lo puede cambiar. I'm not good a doctor. No, ahí es la negativa que ya la dijo Gedeón. I am not a good doctor. Ahí se las estoy escribiendo. Vamos a ver, ayúdele por favor con la pregunta. ¿Quién dijo yo? Carla. Vaya, diga. Vamos, Carla. I am a good doctor. ¿Cómo? I am a good doctor. Pero esa es la positiva. I am a good doctor. Pero yo quiero la pregunta. Am I a good doctor? Ah, muy bien. Am I a good doctor? Aquí se las estoy escribiendo en el chat. Mire, este ejercicio usted, hágalo. No, yo no le puedo poner 50,000 oraciones porque, pues sí, yo sé que usted pasa ocupado. Uy, se me fue ahí el question mark. Question mark tiene que estar. Mire, le doy vuelta. Am I a good doctor? Y formulo la pregunta. Vamos a ver, una más. Vamos a ver. They are my friends. Bueno, la vamos a hacer negativa. They are not my friends, ok. Yo vengo y le digo a, vamos a ver, le digo a los que no le hemos preguntado, le digo a Jennifer, Raquel, they are not my friends, ok. Deme esa misma oración en positivo, porque esa es negativa, Raquel. They are my friends. Perfect. They are my friends. Le elimino el not porque el not es lo único que la hace negativa, ¿verdad? They are not my friends. Y ahora sí es positiva. They are my friends. Vamos a ver. Regáleme la pregunta, por favor, José Edgardo. Are they my friends? Perfect. Solamente la entonación. Ahí, ¿verdad? Pero sí, sería are they my friends. My friends. Are they my friends? Y el signo de pregunta, ¿verdad? Are they my friends? Y ya, mire, la misma oración la estamos jugando en positiva, negativa y pregunta para que usted practique y se grabe la estructura, ¿ok? En la pregunta, acuérdese que siempre va a ir el verbo to be, el sujeto, el complemento y obviamente el signo de pregunta. En una oración positiva va a ir el sujeto, el verbo y el complemento. En una negativa va a ir el sujeto, el verbo, el not y el complemento. ¿Estamos más o menos bien ahí? ¿Está clara esa parte? Bye. Eso prácticamente es lo que hemos visto en esta primera semana y el día de ayer. Esa estructura tiene que quedar claro, ¿verdad? El sujeto. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Ok? Ahora, mire, acá tenemos yes, no, and where questions. Aquí les mencioné que yo puedo hacer preguntas con el verbo to be, pero también existen las WH questions. Dijimos que se llaman WH questions porque normalmente casi todas empiezan con una WH. Hay varias, acá solo nos pone dos, pero hay más, ¿ok? Veamos este. La pregunta número uno acá dice, is this your wallet? ¿Es esta tu billetera? Mire la respuesta corta. Yes, it is or no, it's not. ¿Ok? Veamos el otro. Este es un plural. Mire, are these your keys? ¿Son estas tus llaves? Mire, como este es plural, yo no puedo decir yes, it's are, ¿verdad? Eso no existe. Yo tengo que decir yes, they are, or no, they aren't, ¿ok? Creo que esta parte está clara, ¿verdad? Que is es uno, are son dos o 50,000, ¿ok? Ahora veamos acá con las WH, ¿ok? Where is your wallet? Where, ¿dónde? ¿Dónde está tu billetera?
Y viene y le dice, it's in my pocket. Está en mi bolsillo. Okay. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? They are on the table. Okay. Están en la mesa. Vamos a ver si logramos hacer este. Dice exercise 8. Complete the conversation, then practice with a partner. Okay. Déjenme tomar una captura aquí rápidamente para enviarla. Siempre me gusta mandarla así al grupo por si algunos no tienen el manual ahí a la mano. Yo sé que algunos ya lo tienen descargado, pero por si alguien no. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Usted va a completar. Mire, aquí hay 4 mini conversaciones. Usted tiene que completar, ¿ok? Ve ahí si es un is, si es un are, si es una WH question de where or where is or where are, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Híjole, tenemos 8 minutos nada más. Voy a crear rápidamente los grupos. Voy a hacer unos grupos un poco numerosos para que entre todos se ayuden. Y tenemos 4 minutos nada más. ¿Ok? ¿Está clara la indicación lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Muy bien. 4 minutitos y lo voy a sacar hasta donde lleguen. Así que traten de aprovechar el tiempo ahí con los compañeros. Resolvamos esto y cuando vengamos lo vemos acá juntos. ¿Ok? Señor, espera. Quiero ver. Ahí no sabría decirla porque pocket, o sea, ahí le está preguntando. Espera. Está en tu bolsillo, pero no sé si está en plural o en singular. Sí. Para mí es they, pero no sé. They, they ah, es de ellos. Sería are. Are they in your pocket? Yes.
¿cómo sería? Yes, yes. Yes, ahí creo que sería right. They are. They are. Y la siguiente, la tres. Ahí también sería are. Porque es habla de los lentes de sol, sunglasses. Sí. Y la respuesta sería. Quiero ver. Están. On the table. Están. Ahí sí no sé, creo que es. On the table es en la mesa. Ajá. Sería it's. This. On the table, en la mesa. Están en la mesa. Sería it's. It is o it's. This is. It is. It's, ¿verdad? Que es la contracción también. This. Mm-hmm. On the table, en la mesa. Pues porque solo está hablando de uno, ¿verdad? Están. Porque some girls. Están hablando de plural. Ya son plural. Plural, están. On the table, no están en la 3. Sí. La 3 sería. Ah, porque en el ejemplo nos da en lo de la llave. Where are my dice. They are. Dice they on the table. ¿Dónde están los lentes? Dice en la 3. Ajá, los lentes. No sé por qué sería. Están arriba, en la mesa. Están arriba, en la mesa. Arriba está un ejemplo entonces también sería, de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Sería this. Están en la mesa. Tiene que poner el verbo estar. O sea, sería. No sé si are. You are on the table. Para mí sería they are. You are on the table, creo que. You are on the table. La siguiente. No. No are not. No, are no, ¿verdad? Sí, porque está. My goodness, time is over. Okay, creo que ahí algunos estaban. No, they are, there is, no, que no sé qué le decía el otro. Pero esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea de que estemos en el equipo y nos ayudemos, ¿verdad? Siempre alguien sale tomando la iniciativa y lo importante es participar. No se vale llegar al grupo, ay, que lo resuelvan, yo lo voy a ir anotando. No, yo tengo que ir aportando y dar mi opinión y no, compañero, así no es. Mire, esto es así, ¿verdad? Para que usted vaya agarrando confianza, ¿verdad? De interactuar con los compañeros. Creo que algunos no terminaron, al menos en el grupo en el que yo estaba, no terminó, pero mi modo. Ahí lo termina usted porque mañana con eso vamos a iniciar y no sabemos si a usted le va a tocar el cabal el que no hicieron. Entonces, mi modo va, hay que hacerlo. Entonces, yo sé que no le puedo dejar tareas y lo siento, ¿verdad? Pero el tiempo se nos ha agotado. Pero creo que sirve hacer esta pausa y yo siempre digo, sí, vamos a terminar el manual de una o de otra manera, pero más me interesa que a usted le queden claras las cosas, ¿verdad? Más que y ver si voy a terminándome el manual. Usted tiene que tener claro qué es el verbo to be, cuáles son los sujetos, cómo uso el verbo to be, cómo formulo positivo o negativo pregunta, cómo le doy respuesta a esas preguntas. Me pongan el ejercicio que me pongan, yo tengo que ser capaz de hacerlo. Esa es la idea. Bien, ya los estoy desvelando un minuto antes de que nos podamos retirar. Tengo que validar la asistencia porque sí hay varios aquí que no
que no me contestaron. Avísenme, por favor, si está presente Beatriz del Rosario. Creo que ya no está porque tiene varias faltas acá. Gabriela Arelí. Gabriela Arelí no está. Gabriela Elizabeth, sí, ahí está. José Antonio, no, Jorge, I'm sorry, Jorge Antonio, ya hasta ahora ya no miro. Jorge Antonio. No está Jorge Antonio. José Edgardo. Present teacher. Ok, thank you, José Edgardo. Y creo que ahí Jorge Antonio no está. Gabriela Arelí no está y Beatriz del Rosario no está. So, los demás obviamente tienen asistencia, ¿ok? So, time is over. Se va súper rápido el tiempo, pero, ¿verdad? Como le digo, yo no le puedo asignar tareas porque yo sé que están saturados, pero haga los ejercicios como lo que acabamos de hacer. Usted pues, vea oraciones positivas, vea cómo la transforma negativa, la hace pregunta, cómo usted responde esa pregunta de manera corta, a modo de que usted ensaye y practique, ¿ok? Y eso le quede clarísimo, ¿verdad? Para que cuando usted llegue allá al siguiente módulo, allá le van a hablar del presente simple, otro tiempo gramatical, pero la base tiene que ser el verbo to be, ya usted va a estar clarísimo en eso, ¿ok? So, time is over, ok, I hope to see you tomorrow, and good night, bye bye, take care, bye see bye. You tomorrow. Bye bye, see you tomorrow. Bye bye, bye. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night.